Hola, mi gente, ¿cómo están? Estoy aquí comiéndome mi... Ustedes saben que a mí me encanta el matcha latte. Entonces, buscando los breaks de mi guagua, como siempre. Hay que correr, hay que sacar un día completo, pa. Pero, mi gente, quería hablarle de Mami King. A mí me da pena con Mami King. Y creo que ella es una muchacha que sí hace caso y que puede llegar a bastante alto porque ella hace caso de lo que le dicen. Parece que su equipo, ella ahora tiene un equipo y está haciendo lo correcto como quiera, porque está siendo la, you know, the bigger person, la persona con más capacidad, porque ella tiene más capacidad que su hermana, y me da pena porque ella está pidiendo perdón, y ella misma lo dice que, pues ella quería que su hermana brillara y por eso siempre estaba ayudándola, defendiéndola. Pero cuando traicionan a uno, pues uno se enoja y la gente también diciendo lo que no es. Y a veces uno, pues del coraje, uno dice la verdad para que la gente sepa que tú sabes lo que están diciendo no es verdad. Pero me molesta el hecho de que la gente le ponga palabras en la boca a ella, porque ella en ningún momento ha dicho que lo que ella dijo es mentira. Ella lo que dijo fue que sea cierto o sea mentira, como quiera, ella está pidiendo perdón solo por el hecho de ella haberse dejado llevar por las emociones, porque es lo que yo entiendo y es como yo lo veo, se haya dejado llevar por las emociones y haya choteado a su hermana. Porque la gente también ponen a uno y acusan a las personas de cosas y le gustan también distorsionar las palabras de la gente, distorsionar las cosas. Y como han endiosado a Yailin, que solamente la han endiosado en RD, porque en otro lado ella es una persona cualquiera. Mami King pidió disculpas y creo que fue solo por haber dicho lo que ella sentía en las redes, que no debió de suceder. O sea, no debió de... Yo siento que en una parte, para mí, ella lo debió hacer, porque están pintando a... Espérense, mi gente. Están pintando a Yailin como que Yailin es buena, que Yailin es esto, pero... Y muchas cosas cuando son... La gente no sabe en realidad lo que está pasando. Y siempre están dando opiniones de cosas que no han sucedido. A mí me da esta pena porque yo le creo a Mami King cuando Mami King dice que la ayudó, que cuando la mamá la abandonó, el coraje que ella tiene es que ella ayudó a Yailin para que ella pues brillara, porque ella desde chamaquita creo que las dos cantaban, las dos estaban buscando una manera de salir de la pobreza. Mami King nunca ha mentido de lo que ella ha hecho para poder salir de la pobreza. Y yo me alegro que hayan llegado a donde han llegado. Pero me da pena con ella, que ha tenido que rebajarse tanto. Pero no importa, uno se puede rebajar. Eso demuestra la clase de persona que es ella y que ella no...
ella está dispuesta a hacer lo que sea para ella poder echar hacia adelante y brillar ella, aunque le hayan hecho lo que le hayan hecho. Me molesta el hecho de que la gente distorsione y dice que lo que ella dijo era mentira, que yo no sé qué, que ella misma... No, ella no dijo en ningún momento. Yo escuché a Mami King diciendo que lo que ella dijo era mentira. Ella dijo que estuvo de más que ella dijera esto, que dijera y choteara a su hermana. Eso sí, yo lo entendí. Y que puede haber sido verdad, como puede haber sido mentira. Ella lo está dejando en la imaginación de la gente. Se nota que es que, pues, ella lo está haciendo para ella mejorar su carrera y para ella también quizás ella, como yo digo, ella no se siente bien. Ella no, uno, mira, en esta vida está tan corta que uno no sabe si uno está vivo hoy, mañana uno puede estar. No creo que por ahora Yailin la va a perdonar, porque Tekashi, ella no le cae bien a Tekashi. Y Tekashi va a hacer lo imposible, quizás, a lo mejor por hacer quedar mal a uno, claro. A lo mejor él accede a que ella vuelva a la vida de Yailin. Pero yo siento que como ella no le cae bien Tekashi y tiene sus razones, que yo siempre las he dicho, y quizás ella quiera estar cerca, porque a veces el enemigo hay que tenerlo cerca para uno saber cuáles son las intenciones. Y quizás ella, como hermana mayor, todavía a lo mejor siente que tiene que proteger a su hermana. Pero esa es mi opinión. ¿Cuál es su opinión? Esa es mi opinión. Yo le creo a Mami King todo lo que ha dicho, aunque se ha dejado llevar por las emociones. Y sí, ha dicho quién es Yailin verdaderamente cuando está enojada, pero creo en lo que ella dice, y pues vamos a ver, porque yo siento que Yailin no es una persona de pedir disculpas. Yo nunca he escuchado a Yailin pidiendo disculpas por nada que ha hecho mal, por nada que ella nunca ha pedido disculpas. Como dije, para mí es una muchacha caprichosa y una muchacha que cree que se lo merece todo, porque todo Dios le ha dado la suerte de ella. Y sí creo también lo que dice Mami King, que todavía está enamorada de Anuel, porque ella todo lo que está haciendo es para molestar a Anuel. Pero a veces, cuando tú quieres molestar a una persona, a veces las cosas pueden, ¿cómo te digo? Backfire. Backfire es que eso puede causarte a ti problemas, más problemas a ti que al mismo Anuel, porque Anuel está bien, Anuel está tranquilo, Anuel vive su vida, Anuel es una persona que ama a sus hijos, pero que a refinadas cuentas, él adora su trabajo, él nació para ser cantante, y hay gente que hace sacrificios y eso es uno de los sacrificios. Puede ser uno de los sacrificios. Pero gracias a Dios, Anuel ha tenido madres de sus hijas que han sido buenas, que han sido comprensivas y que lo han ayudado en cuanto a sus hijos y han criado sus hijos. Han sido madres, porque son pocas, no son pocas,
puede, muchas personas pueden tener hijos, pero son pocas las madres de verdad, las que yo puedo decir, esta ser madre es, implica muchas cosas y muchos sacrificios. Como quiera, yo quiero saber cuál es la opinión de ustedes en cuanto a esto que está pasando. Mira, algo bien, bien delicado que quiero hablar con ustedes, y es de lo que está pasando con los aliens y los extraterrestres, como ustedes quieran. Tengo algo que estoy preparando para ustedes, porque esto es algo bastante delicado. Y tengo para ustedes, y lo estoy preparando para que ustedes entiendan un poquito y para que ustedes me digan la opinión de ustedes. Quiero escuchar la opinión de cada persona en cuanto a esto y si alguien se ha encontrado un extraterrestre. Anyway, mi gente, nos vemos, chúpate esta, lo que mondo la